Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica en un Vivo Y21S. Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y de pronto lo tengan lento, bloqueado, que usted no esté trabajando de la forma correcta, también se utiliza mucho para el tema de que algo en las aplicaciones, en el sistema, no esté funcionando. Pero antes de eso, el equipo Orientador Móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental, antes de realizar este proceso, es importantísimo que recuerden la cuenta de Gmail, ya que en esta se almacena mucha información, como son contactos, fotos, bueno, archivos importantísimos para ustedes. Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque después el teléfono la va a solicitar. Cuando se hace por este lado, no requiere nada de eso. Lo otro es la batería, que esté muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, pues acá la tenemos a un 70%. Y tercero, pues ya es muy claro, toda la información se va a perder, excepto lo que se encuentre en la SIM card, en la cuenta de Gmail y en la micro SD. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar, vamos a salirnos de esto totalmente. Vamos a ingresar a la parte de los ajustes. Luego, casi que de último, mire. Voy a lo último, les va a aparecer la función del sistema. Acá va a aparecer muy clarito algo que dice opciones de restablecimiento. Lo que hacemos es tocar acá. De una vez el equipo nos manda a 4 menús. El primero es el restablecimiento de toda la parte inalámbrica, es decir, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, toda esa parte. Lo otro es restablecimiento de aplicaciones únicamente. Y este es como el restablecimiento. El tercero, el restablecimiento de fábrica sin borrar la información. El que vamos a hacer es el más extremo, el cuarto, que es donde sí hacemos un restablecimiento de fábrica, pero con borrado. Nos hace la advertencia, que es lo que le acabé de comentar, y borra la cuenta de Gmail adicional a esto. Tocamos acá y él nos pide el código de seguridad que tenemos con la pantalla de bloqueo. Yo que tengo en la pantalla de bloqueo, tengo 4 ceros, algo muy simple. Acá vuelvo y digito esos 4 ceros, le doy acá y automáticamente el equipo empieza a hacer este borrado general. Bueno, ya que el equipo hizo el borrado, viene la parte de la activación. Es de las partes más sencillas. Vamos a darle acá siguiente. Acá aceptamos términos y condiciones. Siempre dale en el visto bueno. Acá también. Acá también. Y acá podemos dar la configuración de acá configurar sin conexión a internet. Es decir, que no requerimos, ese equipo no tiene una SIM card puesta ni red Wi-Fi. Vamos a darle acá siguiente, acá en más, acá omitir, acá instalar más tarde o manualmente. Y básicamente ya tendríamos nuestro equipo totalmente borrado de fábrica, sin ningún tipo de información. Acá mire como nuevo, si lo bloqueamos. Listo para utilizar. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No siendo más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao.